Muchas gracias por este espacio. Para todos los que nos estén viendo, un cordial saludo. Para Volkswagen Vehículos Comerciales es un verdadero placer estar lanzando hoy la nueva Amarok automática, producto que salió el año pasado para los mercados argentinos y de Brasil. Este producto llega en este primer trimestre al resto de países de Latinoamérica, manteniendo el ADN del primer pickup, el pickup mecánico, en donde básicamente tenemos las mismas formas, tenemos en términos de seguridad los mismos elementos, que es el ABS, bloqueo de diferencial electrónico, tenemos el EBD, el control de tracción, el control de estabilidad, el ABS off-road, todo eso lo mantenemos. ¿Cuál es la gran diferencia hoy en este pickup? Lo que presentamos es un aparato con una caja automática de 8 velocidades, en las cuales no requiere para este tipo de trabajo que estamos viendo aquí, carros con una llanta en el aire, carros en una subida compleja, no requiere de un bajo. El bajo él lo mueve automáticamente en la caja y le da la fuerza a través de la primera y la segunda, teniendo hoy una desmultiplicación de 4.7:1, que la mecánica desmultiplicaba 4:1, pero esta desmultiplica 4.7:1, y no hay en el mercado un vehículo con esta desmultiplicación en pickups. Una pickup tradicional está haciendo una desmultiplicación cercana a los 2.3, 2.8. 8 velocidades, donde tenemos un overdrive en la octava, básicamente, para presentarnos en toda esta gama de cambios. Vamos a tener 4 juegos. El primer juego, que es el juego de potencia, otro juego que es el segundo, es un juego de aceleración, el tercer juego es un juego de estabilización, y el cuarto juego es un juego de crucero, básicamente donde alcanzamos las máximas velocidades, el máximo confort. Ahora veníamos con todo el equipo de periodistas a este escenario, veníamos a 80 kilómetros en octava, a 1200 revoluciones. En 1500 revoluciones tiene el torque máximo de 420 Nm. ¿Qué trae importante? Más torque, 8 velocidades, con menor consumo de combustible. Debe estar haciendo entre 7.6 y 8.5 litros por cada 100 kilómetros, algo cercano a los 40, 50 kilómetros por galón, dependiendo lógicamente del uso. Mejora su eficiencia en frenado a través de la misma caja con un sistema que se llama HBA, que es Hydraulic Braking Assistant, y este sistema lo que nos hace es ser más eficientes en un 20% en la frenada. Hoy el grupo Volkswagen se puede vanagloriar de tener uno de los mejores sistemas de frenos en el mundo. Este vehículo viene con un sistema que mejora eso en un 20% aproximadamente. Y adicionalmente, cuando hay carga atrás, que mantiene las mismas capacidades de carga entre 870 y 1050, 1040 kilogramos, cuando hay carga atrás y se activa el sistema de ABS o de frenado, entra el tren trasero a frenar totalmente independiente para estabilizar la carga que viene acá y que el carro no tenga movimientos extraños. En términos de seguridad, el aparato más seguro que hay en este momento en el segmento. En términos de performance, creo que tenemos un producto demasiado competitivo en performance. No son pocas las características que podrían ser rebatidas para este vehículo, y en términos de eficiencias de consumo y en costos de operación, creo que estamos en la vanguardia a nivel mundial. Para los usuarios de autos de primera, de verdad, un saludo muy especial.
Un placer poder estar con ustedes. Espero que puedan disfrutar este nuevo producto en el mercado. Ya se encuentra en todas las vitrinas del país. Son más de 33 puntos de venta a nivel nacional en todas las ciudades. Visítenos. En nuestra página está toda la información. Llenos de preguntas que estamos muy ansiosos de poderlos atender. Un placer.